Un saludo cordial a todos los estudiantes, profesores y familia que nos acompañan desde sus hogares en estos encuentros docentes televisivos. Hoy estaremos abordando una temática con disímiles aplicaciones en la vida cotidiana. Nos referimos a los logaritmos decimales y antilogaritmos. Como objetivo de nuestra clase, nos estamos proponiendo calcular logaritmos y antilogaritmos utilizando propiedades y la tabla de logaritmos y, por qué no, las tecnologías. ¿Dónde puedes encontrar este contenido? Bueno, específicamente en el capítulo 1, epígrafe 4 del libro de texto de Once Norado, y todas las bases conceptuales que van a permitirle apropiarse o fijar este contenido aparecen al final del libro de texto en el memento 3, 4, 6, 7 y 8 de este mismo libro. Como bibliografía complementaria les propongo, bueno, el manual de ejercicio de matemática para la educación media superior de Colectivo de Autores, con un amplio conjunto de ejercicios muy novedosos, y además el libro Ejercicios y Problemas Integradores de Matemática para la Enseñanza Media Superior del autor Mario Díaz González. Ahora, ¿qué debes saber para entender este contenido? Bueno, de grados anteriores, la propiedad de la potencia, de los logaritmos y la identidad fundamental logarítmica, definición de los logaritmos, reglas de redondeo y valores aproximados, expresar en notación científica, el uso de tablas, muy importante en esta clase. No queríamos pasar por alto, importante, la historia de la matemática, quién fue el que inventó los logaritmos. Bueno, aquí se los muestro. El matemático escocés John Napier fue basado en las complicadas operaciones de cálculo que existían en la época, inventó este hermoso contenido, que viene del griego logos, significa razona o calcula, y aritmos, significa números para calcular. Ahora bien, como aplicaciones que ya les mencionaba anteriormente, tiene disímiles aplicaciones en la vida cotidiana. Bueno, miren la música, ahí les muestro en la pantalla a la derecha, los pentagramas musicales, se basa en este principio. Para determinar la intensidad de un terremoto, de acuerdo a la escala Richter, también es importante dominar este contenido. La intensidad del sonido en decibeles, perceptible por el hombre, ahí les muestro en esa tabla, de 0 decibeles hasta 140 decibeles, ahí están delimitados cada nivel de intensidad del sonido para soportar. En la navegación, en la astronomía, en la geodesia, además en la propia química para el cálculo del pH, estudiado en este grado de acidez, el pH significa el grado de acidez de una disolución. En la economía, oferta y demanda, muy a tono con lo que está sucediendo en nuestro país en este momento. En la biología, para estudiar los efectos nutricionales, es una de las amplias, los amplios contenidos que se pueden aplicar en la vida cotidiana de este importante temática. Bueno, ¿qué sabemos de los logaritmos? Estudiado en grado anterior, en el décimo grado y en lo que va de curso escolar. Bueno, calcular logaritmo de números, en este caso, logaritmo en base de 2 de 8 de forma fácil, aplicando la definición, aquel número yo le debo 2. Para encontrar 8, fácilmente se sabe que es 3, ¿verdad? Pero también puede ser aplicando esta propiedad. Ya debemos convertir siempre el argumento, que es lo que hemos trabajado hasta ahora, convertirlo en una potencia de base que coincida con la base del logaritmo. Ahí se lo muestro. También otro ejemplo, logaritmo decimal, en este caso, logaritmo en base 10 de 1. Se puede ser a qué número yo elevo el 10 para obtener 1, a partir de la definición o a partir de la propiedad. En este caso, de forma sencilla, también obtenemos el resultado. De la misma forma, logaritmo en base 10 de 100, de forma fácil, sería logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado. Se puede expresar el argumento en una potencia que coincida con la base del logaritmo y automáticamente se obtiene el resultado 2, ¿verdad? Ahora bien, en este caso podemos mencionar que el conjunto de los logaritmos, de los números calculados en base 10, se llama sistema de logaritmos decimales. Siempre en ese caso, logaritmo en base 10 de 1000 va a ser igual 3 y se denota con logaritmo de ese número. Repito, se sobreentiende, en varias bibliografías pueden aparecer que no aparezca la base del logaritmo. En este caso sobreentiende que la base es logaritmo decimal, o sea la base 10 del logaritmo. Ahora bien, hasta ahora hemos podido calcular eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos calcular entonces un logaritmo de base 10 de un número que no se, ese argumento no se puede descomponer en una potencia de base 10, ¿verdad? En el día de hoy vamos a ver cómo se resuelven este tipo de interrogantes. Para esto, los remonto al libro de texto vigente del onceno grado, específicamente a la página 16, y nos especifica
que si ese argumento N es un número que tiene K cifras enteras, miren, ahí se los represento en esa tabla, con una cifra, en este caso, es de 1 a 10, ¿verdad? Una cifra sería mayor o igual que 1, menor que 10. Y el resultado de ese logaritmo va a oscilar entre 0 incluido hasta 1, ¿verdad? De la misma forma, un número de dos cifras, 10 hasta 100, sin incluir el 100, ¿verdad? Y el resultado va a estar entre 1 incluido 2, y así sucesivamente. Pero hay que conocer que ese resultado del logaritmo va a tener dos momentos, va a tener dos características importantes. Bueno, primeramente la característica, en este caso se dice que la característica del logaritmo decimal de un número de K cifras enteras es igual a la cantidad de cifras enteras menos 1, ¿verdad? Eso no tienen que copiarlo, eso aparece en el libro de texto. De la misma forma, en ese mismo libro de texto, página 16, aparece que si ese argumento, en este caso el logaritmo que vamos a obtener, está entre 0 y 1, y comienza con K ceros, incluido el cero que está delante de la coma, fíjese, repito, si está entre 0 y 1, y comienza con K ceros, incluido el que está delante de la coma, ahí se les muestro en la tabla todo lo que va a pasar. Bueno, en este caso, la característica del logaritmo decimal de un número que comienza con K cero es igual a menos K, o sea, la cantidad de ceros que tenga, o sea, menos la cantidad de ceros que tenga. Esto tampoco tiene que copiarlo, solamente quiero que sepan identificar en cada caso cuál sería la característica, que es el primer elemento a tener en cuenta para calcular logaritmos decimales. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, le propongo que reflexionen un momento. De acuerdo a lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿cuál será la característica de los logaritmos siguientes? En este caso, logaritmo de 122. Fíjate que la cantidad de cifras significativas es 3. En este caso coincide con la cantidad de cifras enteras, ¿verdad? Entonces tiene 122, tiene 3 cifras enteras. Por lo tanto, la característica de este logaritmo bastaría restar las cifras enteras menos 1 y obtenemos que es 2. Importante esto, ¿verdad? De la misma forma, logaritmo decimal de 4,81 tiene 3 cifras significativas, pero me está diciendo que la cantidad de cifras enteras. ¿Cuántas cifras enteras tiene? Bueno, tiene solamente una cifra entera, 4. Por lo tanto, 1 menos 1, la característica en este caso es 0. Esto es para cuando el argumento del logaritmo es mayor que 1, ¿verdad? Que fue la primera tabla que le mostré en la diapositiva anterior. En este caso, cuando el logaritmo decimal, un número que empiece con K ceros, en este caso específicamente con 2 ceros, ¿cuál sería la característica? La característica es menos 2 veces, o sea, menos la cantidad de ceros que tenga, en este caso menos 2. Y en este ejemplo sencillo sería 0,9. Comienza también con un cero, la característica en este caso es menos 1. ¿Ya? En forma de resumen, les puedo decir que para calcular logaritmos decimales existen dos variantes. La primera, si ese argumento es mayor que 1, tiene K cifras enteras, lo señalo bien, resulta que el logaritmo de ese número va a dar resultado la característica que se obtiene restando la cantidad de cifras enteras menos 1 más la fracción decimal, que se llama mantisa. Esa fracción decimal que va a complementar el cálculo logarítmico se llama mantisa. ¿Y dónde se encuentra esta mantisa? Bueno, en la tabla del libro de texto al final, que viene en el libro de texto de don Seno Arado. Y de la misma forma, si el argumento de ese logaritmo está entre 0 y 1, en forma de resumen, esto sí quiero que lo copien, y comienza con K ceros, incluido el cero delante de la coma, fíjense, incluye el que está delante de la coma, para calcular el logaritmo, la característica, en este caso específico, cuando comienza con K cero, va a coincidir con menos la cantidad de ceros que tenga, menos K en este caso, más la fracción decimal, que también se llama mantisa, y aparece en el libro de texto, o sea, al final, en la tabla de logaritmo, en el libro de texto de don Seno Arado. Le voy a dar un breve tiempo para que copien y continuamos. Es importante que tengan este resumen en su libreta y lo tengan presente a la hora de resolver el logaritmo de números
cualquier tipo de número que cumpla la condición de cuando n es mayor que 1, sea el argumento sea mayor que 1 o el argumento esté entre 0 y 1. Recordando siempre la definición del logaritmo, que el argumento de un logaritmo tiene que ser mayor estrictamente que 1. ¿Ya? O sea, el argumento tiene que ser mayor que 0, no se incluye el 0. Ahora bien, teniendo en cuenta en todo esto que hemos planteado en las diapositivas anteriores, le propongo la primera actividad de nuestra clase, determinar el logaritmo decimal de los números siguientes. Fíjense, en este caso propongo 6 ejercicios, 6 incisos, que si se han dado cuenta, solamente van a diferir del lugar de la coma donde está situado. Ya, les voy a dar un breve tiempo para que copien estos ejercicios, solamente quiero que se detengan a la hora de copiar el enunciado, porque a medida de que vayamos resolviendo estos ejercicios, van a aparecer cada uno de los incisos. Espero le haya tiempo a copiar el enunciado del ejercicio, los incisos, vamos a ir a verlo en la práctica. Vamos allá. Vamos a ver la resolución del inciso A. En este caso, ¿el número 3,84 es mayor que 1? Sí, ¿verdad? En este caso, cuando el número, ese argumento es mayor que 1, tenemos la primera variante. En este caso, se toma la cantidad de cifras enteras, ¿no verdad? 1, en este caso, 1 menos 1, ya vamos obteniendo la característica. ¿Dónde se busca entonces la mantisa? En este caso vamos a remitirnos a la tabla para ver la característica, la mantisa en este caso. Se busca 38,4, en este caso, mire, fila 38, columna 4. Aquí se observa la mantisa, que es 0,5843, ¿verdad? Ya tenemos la mantisa. A la hora de sustituir sería 0 más ese valor de la mantisa y automáticamente tenemos de forma fácil el resultado. Para el inciso B, de la misma forma, en este caso la característica tiene 2 cifras enteras, sería 2 menos 1, 1, coincide con la mantisa, en este caso 0,5843, ¿verdad? Mírenlo aquí. Sería entonces 1 más 0,5843, sería 1,5843 para el logaritmo decimal de 38,4, que fue la interrogante propuesta al inicio de nuestra clase. Para el inciso C, de la misma forma, es un número, ese argumento es mayor, en este caso, que 1, se toma esa variante, ¿verdad? Sustituyendo, ¿cuántas cifras enteras tiene 3? Sería 3 menos 1, 2. Coincide, de la misma forma, también la mantisa, sería entonces más 0,5843 y obtenemos que el resultado es igual a 2,5843. De la misma forma pasa con el inciso D, tiene 4 cifras enteras. Para hallar la característica se resta 1, sería 3, más, de la misma forma, la tabla, fila 38, columna 4, ahí estaría el valor 0,5843. Bueno, en forma de resumen, ¿qué podemos afirmar? Que todos los números que tengan las mismas cifras, pero miren, especifico, en el mismo orden, 384, no puede ser 348 ni 438, es 384, en el mismo orden, van a tener siempre la misma mantisa. Observen bien. Les voy a dar un breve tiempo para que copien la resolución de estos 4 incisos y continuamos en la próxima diapositiva. Es fácil copiar la resolución de este ejercicio, pues lo único que cambia es la característica, la mantisa coincide.
En estos cuatro incisos tenemos la primera variante, cuando el argumento de ese logaritmo n es mayor que 1. Ahora va a ver en los otros dos incisos que cambia esta resolución. Les muestro. En este caso, el inciso es logaritmo decimal de 0,384. Fíjense, no hace falta ponerle la base 10. Se sobreentiende que el logaritmo decimal, cuando no aparece la base es 10. Estoy apuntando esto. ¿Cómo se obtiene? Bueno, tenemos la variante 2, ¿verdad? Cuando el argumento de ese logaritmo, es el caso, esté entre 0 y 1. ¿Con cuánto 0 comienza? Incluido dentro del 0 delante de la coma. Con un 0, ¿verdad? En este caso, de forma sencilla. ¿Cuál sería la característica? En este caso, menos 1. Y a la hora de encontrar, ya lo decíamos, va a coincidir, tiene el mismo orden que los anteriores, 3, 8, 4, va a coincidir con la mantisa. Y hacer el cálculo pertinente, menos 1 más 0,5843 o 5843 es igual a menos 0,4157. En la misma forma, le estoy enseñando cómo proceder para otros casos. En este caso, ¿cuánto 0 tiene delante de la coma? El número, el argumento está entre 0 y 1, es la segunda variante. Si está entre 0 y 1, siempre recordar, tienen que tomar esta resolución. ¿Cuánto 0 tiene? 1, 2, ¿verdad? Sería entonces la característica. Sería menos 2 más la mantisa porque coincide en el mismo orden, 3, 8, 4, ¿verdad? En este caso sería menos 2 más 0,5843 y el resultado es menos 1,4157. Le voy a dar un breve tiempo para que copien lo que falta de este ejercicio o la resolución de este ejercicio y continuamos en la próxima diapositiva. En forma de resumen, debemos tener en cuenta dos cosas importantes, qué es lo que es la característica y qué es lo que es la mantisa, pero al mismo tiempo saber que la característica, cuando el argumento del logaritmo es mayor que 1, va a ser la cantidad de cifras enteras menos 1 que tenga ese logaritmo. En el caso de que el argumento del logaritmo se encuentre entre 0 y 1, va a ser igual a menos la cantidad de ceros que tenga ese logaritmo. Teniendo en cuenta esto, le voy a proponer la segunda actividad de nuestra clase, que es algo pendiente de la resolución de ecuaciones logarítmicas tratadas en encuentros anteriores, ¿verdad? Hasta ahora habíamos resuelto ecuaciones logarítmicas cuando la base se podía elevar aplicando la definición a una potencia entera, ¿verdad? 1, 0, menos 2, menos 3, que se obtenían valores fáciles de calcular. En este caso, les muestro. El enunciado de este ejercicio determina el argumento del logaritmo dado. En este caso es una ecuación logarítmica porque aparece en el argumento la variable x, ¿verdad? Pero también, bueno, vamos a aplicar la definición. En este caso también puede ser resolver la ecuación siguiente, ¿ya? En este caso, aplicando la definición, la base es 10, ¿verdad? 10 elevado al resultado es igual al argumento o viceversa. El argumento va a ser igual a la base elevado al resultado, ¿ya? En este caso, esto también se conoce en la matemática como antilogaritmos. En este caso sería el antilogaritmo del exponente de esa potencia de base 10, ¿verdad? Ahora le voy a dar un breve tiempo para que copien esto y continuamos con la resolución de este ejercicio.
ver la resolución completa de este ejercicio. Bueno, en este caso, antilogaritmo de 1,8627, ¿verdad? ¿Ya? La característica, ¿cómo se obtiene? Si la característica en este caso es 1, ¿cómo obtener la cantidad de cifras enteras que va a tener ese logaritmo? Sería sumar, si del logaritmo para obtener el resultado se resta 1, para obtener entonces el logaritmo tenemos que sumar 1, porque ya que el logaritmo es la operación inversa de los antilogaritmos. Ya, entonces el número a encontrar va a tener dos cifras enteras, ¿verdad? La mantiza, que es la sucesión de cifras, 8627, ¿dónde lo vamos a buscar? En el cuerpo de la tabla de logaritmos, ¿verdad? En este caso vamos a ver la tabla, fíjense, la sucesión sería 8627 o un valor aproximado a 8627, el más cercano. En este caso, mire, observen bien, sería 72, fila 72, columna 9, ¿ya? Sería la sucesión de cifras, en este caso, el número sería 729. Ahora vamos a ver la cantidad de cifras que tiene, ¿verdad? Bueno, de forma sencilla, como en este caso la característica es 1, va a tener dos cifras enteras, por lo tanto, va a ser 72,9. Si hubiera sido una cifra entera, iba a ser 7,29. Si hubiese sido tres cifras enteras, era 729. Por lo tanto, la respuesta rápida de este antilogaritmo de 1,8627 es 72,9. Repito, porque la cantidad de cifras enteras, la característica es 1, haciendo en sentido contrario, para obtener la cantidad de cifras enteras se suma 1 a esta característica, sería 2, y este caso 72,9 sería 72, dos cifras enteras, 72,9, porque es la intersección de la fila 72 y la columna 9. En forma de resumen, 10 o el antilogaritmo de este número es igual a 72,9, o 10, que pueden encontrarse otras bibliografías, 10 a la 1,8627 es igual a 72,9, que esto implica que el logaritmo de 72,9 es igual a 1,8627, ya les decía, porque son operaciones inversas. Le doy un breve tiempo para que copien la resolución de este otro ejercicio y continuamos. Tiempo copiar la resolución de este ejercicio. Les propongo ahora herramientas útiles para resolver logaritmos y antilogaritmos. Bueno, ya les decía anteriormente, el uso de las tecnologías es importante. Aquí les muestro en la diapositiva la calculadora que puede aparecer en el teléfono móvil o en la propia computadora. Ahí viene, fíjense, la calculadora, específicamente la calculadora científica. Fíjense, yo les puse el ejemplo anterior. Logaritmo de 72,9, ¿ya? Y en este caso, el antilogaritmo de 1,8627. Herramientas útiles que aparecen en soporte para teléfonos Android, en soportes para PC. También el PhotoMatch, una aplicación muy popular en estos tiempos, también le va a permitir calcular logaritmos decimales y antilogaritmos de números, que lo van a utilizar reitero, no para resolver ejercicios, sino para comprobar las soluciones de los ejercicios que ustedes realicen. Aquí le traigo también una curiosidad matemática para que la tengan. Dice que para saber la escala Richter, cuántas veces es más intenso un terremoto que otro,
Bueno, ustedes constantemente están viendo este tipo de noticias. Se puede utilizar la siguiente relación. Y ahí vemos la importancia de los logaritmos. Fíjense que sería restar la intensidad del más fuerte, la diferencia entre las dos intensidades, en la escala Ricci puede ser 8,6 y 8,3, y el resultado encontrar el logaritmo y va a dar la cantidad de veces que es más intenso uno que otro. De la misma forma, en los sonidos, quiero saber cuánto es un sonido más fuerte que otro, tenemos esta ecuación logarítmica que también va a permitir, ahí viene C, la cantidad de veces que es más fuerte, la intensidad del sonido mayor, la intensidad del sonido menor, y aplicando también logaritmo puede determinar, resolver problemas de la vida cotidiana. Para el estudio individual, les propongo estudiar los ejemplos resueltos del 1 al 9 de la página 24 a la 32, que complementa todo lo trabajado en esta clase. Y para complementar y fijar estos contenidos, ejercicios 5, 6, 7 y 8 de la página 34, recordando que aparece la respuesta al final del libro de texto, solamente verificar, o a partir de las tecnologías también pueden verificar las soluciones de estos ejercicios. Sin tiempo para más, espero que estas explicaciones le hayan servido para entender un poquito mejor el mundo de los logaritmos. No teniendo tiempo para más, nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro, recordándole cumplir con todas las medidas higiénico-sanitarias, protegiéndose ustedes, protegerán a los demás.